¿Qué onda, chavos, amigos, compañeros del canal Fisherland? El día de hoy traemos un pequeño videíto de un carrete de Bitecast que tiene rato que andaba yo tras él. Muy bonito el carrete. Tenemos el unboxing de un Quantum Smoke Serie 3. Este carrete, muy bonito, por cierto, trae las especificaciones nada más y nada menos que un drag de 25 libras. Estamos hablando casi 11 kilos, 11 kilos y medio aproximadamente. Este carretito, muy fuerte, muy buen carrete. Tiene una recuperación de 36 pulgadas por vuelta, relación 8-1-1. Aproximadamente son 91 centímetros que recupera por vuelta el carrete. Muy rápido, por cierto, para recuperar. También otra característica de este carretito, que maneja una capacidad de línea de monofilamento de 150 yardas, equivalente a 14 libras, con línea de 14 libras, equivale a, tiene una capacidad la bobina de 150 yardas. En capacidad de línea trenzada tiene 210 yardas del calibre de 30 libras, es la capacidad de este carrete. Tiene cerámica, el drag es de cerámica con carbón. Tiene 11 valeros, 11 rodamientos. Vamos a proceder al unboxing, a abrirlo. Todo lo que trae el carretito, trae los manuales. Aquí tenemos los manuales. Trae dos calcas para el motor o para el carrito, ahí para que luzcas tus calcas de Quantum. Trae las calcas, trae el manual de las piezas, número de partes, que consta el carrete, por si algún día logra tener un fallo, alguna pieza, se te facilita el armado para el mantenimiento. Te da su manual, te da una protección, un plan de protección por 3 años. Todo esto cuenta el carretito, todo viene bien empaquetado en su caja. Y tenemos la joyita de el carrete Quantum Smoke Serie 3. Tenemos este carrete que tiene un mango tipo EVA, muy cómodo para la recuperación. Es una característica muy bonita, el tipo de mango, cómodo, muy ergonómico. Otra característica es esta pequeña perilla que tiene para marcar qué tipo de línea, qué grosor de línea le pusiste a la bobina de tu carrete. Si tú llenas tu bobina con 50 libras de línea, la marcas para que no se te olvide qué línea estás manejando. Cuando la cambias por una de 20, esta perilla la pasas a la de 20 y te va a indicar qué tipo de línea estás manejando dentro de la bobina. A continuación tenemos el drag lateral, que es con el que calibras los señuelos. Sí, dependiendo del peso del señuelo, vas calibrando para evitar los nidos de pájaro que se hacen dentro de la bobina, o como aquí lo conocemos, el famosísimo mulish que se hace dentro de la bobina. Este es el drag para ajustar el peso del señuelo. El drag cerámico de carbón es este. Este drag maneja el arrastre que te va a dar al momento de la captura. Este es el que tiene los 25 libras de drag, de peso. Del otro lado del carrete tenemos el drag magnético, que este ayuda al drag para ajustar los señuelos, para lo mismo, para que sea más preciso al momento de la salida de la línea y evitar los nidos de pájaros o mulish. Este es el carretito en sí. Este acá adentro, para sacar la bobina y modificarla, aquí tiene un seguro, el cual tú le quitas el seguro y automáticamente te abre el drag magnético. Ahí está. Aquí puedes sacar la bobina, darle su mantenimiento y ya pues se lo vuelves a colocar y ahí está. En sí, este es el nuevo integrante de Fisherland MX. Vamos a esperar
cuántas capturas nos dará esta joyita tan bonita. Saludos, banda.